Pues mire, primero, nosotros no tiramos la toalla y vamos a seguir hablando hasta el último momento. Yo lamento que había una reunión prevista del consejero de Hacienda con el Partido Socialista para los presupuestos. No se presentó el día 17, el PSOE no se presentó. También a lo mejor era complicado para el PSOE presentarse porque en esa reunión tenía que decir lo que ellos quieren incluir, de dónde se quita el dinero para que se ponga ahí. Y claro, eso es un presupuesto. Cuando uno no sabe hacer un presupuesto, acabamos en quiebra, que era de donde veníamos. Pero en cualquier caso, a mí me genera desconfianza. Yo espero que el Partido Socialista cambie en estos días y que sea útil para Andalucía. Me genera desconfianza, ¿por qué? Porque veo que el señor Espada es el señor del bloqueo. Tiene bloqueada la gestión del ayuntamiento en Sevilla, bloquea todo lo que toca y se está viendo en su partido, pero sobre todo, yo me hago una pregunta. ¿Cómo le va a explicar a los sevillanos, que sigue siendo alcalde desde esta ciudad, cómo les va a explicar que vota en contra de que siga incrementándose o ampliándose el hospital militar, de que vota en contra de que se ponga en funcionamiento el hospital de la Cartuja? En política no se está para bloquear las cosas, se está para servir. Y él tiene que, humildemente, creo que Juan Espada tiene que llegar el momento en el que ponga a Andalucía por encima de sus cuestiones partidistas y particulares. Y el momento lo tiene este miércoles con los presupuestos. Y ahí vamos a ver dónde está.